Nosotros como empresa de desarrollo urbano habíamos hecho un pacto con él en este. Él era hasta escéptico al inicio de este proyecto. Yo recuerdo como anécdota que me decía, pero Margarita, 20 años, le dije, alcalde, voluntad política. Si usted tiene la voluntad política, este es un proyecto que va a salir adelante. Y yo creo que eso es lo que este proyecto hoy es una demostración de que el alcalde cree en que esto es posible, en la renovación, toda la voluntad política para sacar este proyecto adelante. Contagió a los privados para que le apostaran a este proyecto y hoy es una realidad. Feliz de tenerlo aquí, decirle, alcalde, vea que con voluntad política se puede y que lo estamos logrando. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Qué más? ¿Qué han hecho? ¿Bien? ¿Cómo va, pues? ¿Bien? ¿Qué más? Vallarta es uno de los que era moderador y lo tenemos en el. ¿Qué más, hombre? ¿Bien o qué? Bueno, ¿y cómo está el caracol? Está súper bien, muy elegante. Ajá. Gracias a Dios por el intermedio de Ledu, que nos ha ayudado mucho para trabajar. Está funcionando bien, está la funcionando gente está contenta bien, ya, todo. Muy contento, porque inclusive Caracol no pagamos ni luz, ni agua, ni servicios, y fuera de eso nos dio un adelante para mercar. Vallardo es de esos personajes que hacen que este proyecto tenga también sentido. Yo creo que todos los habitantes de este territorio, todas las personas que por muchos años habitaron este territorio, son parte importante de él y nosotros no los hemos olvidado. Yo creo que hemos hecho un trabajo muy importante con ellos. Vallardo, uno de ellos, es una muestra representativa de esos mecánicos y de esas unidades económicas que tenían asiento aquí, que hoy están en el Caracol, que son testigos de todo este proceso de transformación del territorio, pero también de ese proceso de transformación de las personas y de las comunidades, que es lo que hacen exitoso el proyecto. Ahí me traen los carros aquí malos, chocados, y yo lo arreglo a que quede el cliente satisfecho. Yo me llamo Vallardo Jesús Arboleda Mosquera. Soy casado, tengo 5 hijos, 9 nietos. Voy para 70 años, nací en un momento 45 y estoy trabajando hace 50 años en enderezada y pintura para sostener la familia. Aprendí a enderezada y pintura porque a la fuerza, porque yo trabajaba en Casados Triunfo Unión, en Guayabal, haciendo zapatos, y ese no me gustó a mí. Y me voy a trabajar a las 40 con Jairo. Ese me enseñó a mí a trabajar. Y trabajaba con Jairo 2-3 horas hasta que aprendí. Y con la liquidación de Triunfo Unión puse el taller. Yo practico el deporte de atletismo. Lo practiqué a la fuerza porque estaba enfermo. Porque era gordo y estaba muy enfermo, sentía muchas borracheras. Y tuve que pagar para que me entrenaran en el Alto de Las Palmas. Y fui avanzando. Y ya soy atleta internacional y corro carreras de 42 kilómetros. Hace 8 días corrimos la ultramaratón de Sabaneta a Barbosa, 54 kilómetros. Yo creo que fui el último que llegué, pero llegué. En principio terminé y llegué y estoy feliz aquí, trabajando. El dardo, ¿qué, cuánto se demora para entregar eso usted al doctor del carro? Me fui para Naranjal en el año 94. O 96, y estuve trabajando en Naranjal hasta que el Edu nos trajo para acá, para el Caracol, donde estamos unos containers que inclusive el Edu no nos cobra un peso, ni por luz, ni por agua, ni arriendo. Y fuera de eso, tenemos vigilancia privada y tenemos buenos restaurantes para que la gente venga a comer también aquí. El barrio Naranjal era muy bueno y muy bueno para trabajar de todas cosas. Muy buenos compañeros, de todo era muy bueno, todo, todo, muy especial. Y había mucho trabajo, abundaba el trabajo. Yo trabajaba en el Naranjal, enseguida con Antioquia, como barrio, un barrio espectacular. Todos éramos unidos, todos éramos una familia, familia, familia. Todos unidos, uno para el otro nos servíamos. Si a uno la da nostalgia, salir de allá, pero el destino se puso aquí y aquí estamos como igual en un paraíso. Aquí hay además un muy bonito trabajo con la comunidad.
era un tema de los más complejos y de los que tenía, generaba, digamos, como más inquietud entre los habitantes del sector. Y era el hecho de que aquí había mecánicos y otras unidades de trabajo, pues resulta que se habló con ellos, se socializó en forma muy detallada y profunda y pasaron ellos a El Caracol y allí están en inmejorables condiciones. Ellos mismos son los que dicen que están en unas condiciones mejores desde todo punto de vista las que estaban acá. Ah, bueno, esto está pues... Ese es el abuelo. Venga, pues María, empiécenle a contar cómo es el alcalde. Aquí estamos parados con la 65 en este costado, ¿no es cierto? Entonces, esta es la unidad de actuación 2, donde estamos desarrollando en etapas aquí la primera unidad. Vendimos la 3, la 4, la 2 y estamos en este momento vendiendo la torre 2, o sea que vivienda va súper bien. Uh-huh. Ya los locales comerciales los tenemos vendidos. Pero espera y verá, estos son, alcalde, 240. De estos 240, van 189. Van 192. Ah, 192. Sí. Son 69 locales comerciales. Están 100% vendidos. 114 oficinas. 114 oficinas. Vamos a hacer un cambio porque ha sido más importante los locales. Tenemos más pedido de locales. Entonces, el segundo piso de oficina la vamos a convertir en locales. Y ya en el tercer nivel, que son de oficinas, llevamos ahí 12 oficinas. Yo creo que es la importancia. Apenas que salga el rato, esto va a ser una locura. Pero vamos muy bien. Este es un proyecto que no solamente el alcalde está sorprendido, nosotros pues hablamos con muchos inmobiliarios y son absolutamente ellos incrédulos de la velocidad de las ventas que ha tenido este proyecto. Yo creo que el proyecto demuestra desde todo punto de vista que era un proyecto que necesitaba la ciudad. Este es un sector que requería de una renovación, que requería de darle oportunidades a que se hiciera una inversión importante de la ciudad en este territorio, y la mejor demostración es la velocidad de ventas que hemos tenido. Es decir, sacamos 4 torres a la venta y decir que en menos de un año ya tenemos más del 70% vendido, eso yo creo que en eso yo me atrevo casi que a decir que no hay quien nos gane en esa velocidad de ventas. Estos son todos los tipos de apartamentos, de dos alcobas, hay varias. Es un proyecto muy familiar porque recoge. ¿Y cuál ha sido, digamos, el más vendido? Hay una mezcla bien importante porque es que se recibe desde las personas mayores que quieren reducirse o los que están empezando, o las familias medianas que son de 87 porque tiene las 3 alcobas. Y aquí ya vamos creciendo a familias más bien conformadas, porque aquí tengo, que es este apartamento modelo, 96 metros con alcoba al servicio, 3 alcobas familiares, que es bien importante. Entonces este es el de 96. Este es un apartamento muy familiar también, porque tiene las 3 alcobas, es con el vestier, los 2 baños y la zona de ropa es bien amplia. Entonces también ha gustado mucho. Tenemos todos los públicos y ese es lo más importante. Jóvenes, medianitos, la familia con los niños y vuelven otra vez a los mayores. El que esté comprando está haciendo un negocio pues extraordinario, porque esto no pues tiene ya sino... hicieron, ya eso. A ver, doctor Carlos, cuente cómo se siente, porque ya hizo el negocio, ya, y no lo va a dejar. Carlos Molina, su esposa, son compradores del proyecto. Bueno, nosotros estamos tan contentos con este proyecto que animamos a nuestros 4 hijos que ellos compraron apartamento aquí. O sea que somos 5 de la familia que compró apartamento aquí. Soy Carlos I. Molina y soy ingeniero industrial. Yo soy Sonia Jiménez, estoy casada con Carlos Molina. Tenemos 4 hijos. En este momento estamos viviendo en Laureles, pero esperamos dentro de poco irnos a vivir a la Ciudadela de Naranjal. La vida familiar de nosotros, nos reunimos cada que tenemos oportunidad. Los sábados, cuando hay oportunidad, siempre hay almuerzo familiar.
Nos reunimos no solamente Carlos, los hijos y yo, sino que nos reunimos con los hermanos, con los primos. A veces son unos almuerzos grandísimos. Todo el mundo comparte, todo el mundo comenta, todo el mundo cuenta lo que hace. El proyecto Naranjal nos encanta. Nos fascinó desde que supimos de él. Tuvimos el privilegio de conocer sobre el proyecto muy al principio. Y nos encanta de él, que es tal vez uno de los proyectos más innovadores de Medellín. Tanto nos gusta que animamos a nuestros 4 hijos para que compraran cada uno de ellos un apartamento ahí. O sea que tenemos 5 apartamentos en las 2 primeras torres de Naranjal. Motivos para haber comprado allá tenemos varios. Pero los 2 más importantes para nosotros son los siguientes. El primero, el hecho de que en Naranjal se va a aplicar por primera vez en Latinoamérica un sistema sueco, que es el sistema más eficiente para reciclar basuras. El segundo motivo es un motivo un poquito más romántico, y es el hecho de que mi padre fue el creador, fundador y constructor de la Macarena hace muchos años, en el año 1946, y la tuvo durante mucho tiempo. Y entonces por eso nosotros estamos románticamente muy vinculados a todo lo que es los alrededores de la Macarena. Muy agradable va a ser la vida allá, porque pues ya sabemos que no solamente es una unidad de residencial con todas las comodidades que va a tener, pues piscina, gimnasios, salones comunales, sino que también va a ser un centro donde va a haber oficinas, va a haber comercio, va a haber sitios muy amplios, y el Edu realmente se ha lucido en el diseño de este proyecto. Me imagino viviendo con mucha calma, sin los agites, sin tanta cosa que hay. Me imagino compartiendo con todos mis hijos ratos muy agradables, no solamente dentro de los apartamentos, sino en todo el área. Además, los proyectos que hay de arborizar y de hacer un parque alrededor del río son muy ricos, y me gusta mucho caminar, entonces va a ser un motivo más para salir a caminar sin tanto problema. El alcalde es una persona muy cercana a la gente, es muy cercana a su administración, es una persona con la que compartimos todo, o sea, compartimos lo bueno, lo malo, lo feo de todos los procesos, y es muy rico hoy compartir también las cosas buenas y verlo a él feliz. Es una persona que yo diría que se equivocó de profesión, porque yo lo siento a él mucho más ingeniero. Tuve la oportunidad de trabajar con él en el departamento y era igual, o sea, cuando íbamos a las obras, él tenía que ver con el pavimento, tenía que ver con los taludes, tenía que ver con todo el tema del afirmado, y ahora en la alcaldía de Medellín sigue siendo el mismo ingeniero, el que sabe cuánto mide, cuánto es la losa, que se preocupa por todos esos temas que no todo mundo lo hace. Yo creo que él es un ingeniero en potencia, habrá que darle alguna vez un honoris causa en ingeniería, porque la verdad es que es un ingeniero en potencia. Esta visita que hacemos a las obras es muy emocionante, porque va pasando de los sueños a la realidad, y verdaderamente aquí en Naranjal pues el tema ha sido impresionante, porque es que este es un tema que se ha venido soñando y del que se ha venido conversando y planeando desde hace más de 15 años, y no se había logrado romper el paradigma. Se había ya generado desconfianza sobre la posibilidad real de este proyecto de renovación urbana, y creo que ahora es algo completamente inatajable. Bueno, y le voy a presentar a Luis Alcalde, vea. Este hombre es el electricista. ¿Qué, Luis Alcalde? Hombre, ¿cómo estás? Del proyecto. Gracias a Dios. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno.
Cuéntele, pues, ¿cuál es la tarea suya, Luis, aquí? Pero cuéntele. En el momento yo me desempeño como supervisor de la parte eléctrica y espero que pueda servirles, que sea un gran proyecto y pueda salir adelante con él. Mi trabajo consiste en supervisar que todos los elementos eléctricos funcionen bien como deben de ser. ¿Cómo qué? Concretadora, motobombas, reflectores, vibradores, viceversa, y instalación eléctrica. Mi nombre es Luis Alberto Suárez. Mi desempeño como electricista, laboro hace 23 años en la parte eléctrica. Mi cargo aquí es supervisor de obra en toda la instalación de electricidad. Pues este proyecto me parece muy elegante por un sistema que, pues, si es para nosotros los empleados, nos genera a muchas personas mucho empleo. De igual le va a dar una imagen más presentable al barrio y va a quedar mucho mejor. ¡Hey! ¿Qué más, pues? ¿Cómo van los pupilos? Para mí es un orgullo de uno ver que estuve en esta obra. Yo fui el supervisor de esta obra y mírela cómo marcha, va bien, como en varias partes también me ha pasado. He sido supervisor y yo, pues, le cuento a mi familia, a mi amigo, yo estuve en esta obra y en estos momentos va bien. O sea que sí es como un orgullo, digámoslo, pues, a nivel laboral. Esta es la base de la Torre 3. La losa de cimentación. Y esa losa de cimentación, ¿qué características tiene esa losa de cimentación, pues, más o menos? Digamos, aquí, o sea, en la cimentación había dos opciones: hacer una losa maciza de cimentación para que soporte las cargas del edificio y la supresión que sufre por el agua que está del nivel freático constante. O sea, nosotros pudimos haber hecho pilas, pero igual tendríamos que haber hecho una placa adicional, entonces he decidido manejar una losa de este tamaño. O sea, aquí estamos bajando 3 metros por debajo de lo que va a quedar el sótano. Fundimos esta losa, de ahí arrancan todas las columnas, un relleno con el mismo material del lote, y ya ahí arrancamos la estructura del sótano hacia arriba. Entonces, esto es bajar casi 9 metros del nivel que estaba el lote para poder encontrar la cimentación. Que ya encontramos un piso firme, que son puros cantos y materiales de río aluviales, que pues son los recomendados por el geotecnista ya para cimentar. Entonces, en ese momento es en el que estamos. Ya ahorita fundimos la losa el domingo, y pensamos que es un día que nos permite manejar un poquito el tema, porque vamos a fundir los 780 metros de una vez para que la losa no quede con ninguna junta, ninguna dilatación, sino estructural. Es una operación que hemos cuadrado con Argos, es un concreto especial, un concreto que viene refrigerado para poder mantener las temperaturas. O sea, vienen los agregados con temperaturas bajas, tiene mucha adición de ceniza. De la logística son con 3 bombas y son más o menos descargar unos 84 mixers. Entonces, esa operación la vamos a hacer en 84 mixers de esos que van a estar llegando durante unas 12 horas. Y por eso se porque va a hacer tiene domingo. Que ser muy continuo para que no se nos suba la temperatura del concreto.
Esta es toda la cimentación de la torre, o sea, ella es la que va a soportar todo el edificio que vamos a levantar acá, que es más o menos de unos 22 pisos. Las características, además de las edificaciones, van a ser muy, muy, de mucha calidad y en una ubicación absolutamente, digamos, con grandes valores para los futuros propietarios. Tienen la estación del metro aquí a un minuto caminando, tienen el Parque del Río, que va a desarrollarse en uno de los costados prácticamente. Entonces, es un área, sin ningún lugar a dudas, privilegiada, y por eso yo pues, felicito a quienes ya hayan adquirido aquí en la preventa, y seguramente a ellos seguirán muchos otros.